Supermercado Tambo. Estamos en 3 Oriente 341 y somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Contamos con abarrotes, bebidas, alcoholes, dulces y ofertas todos los días. Además te contamos que hoy somos el primer supermercado online de la comuna. Visítanos en www.supermercadoeltambo.cl. Tú eliges dónde visitarnos y tu forma de comprar. Supermercado Tambo, más cerca, más conveniente. Heladería y Bazar Francia. ¿Quieres probar el mejor granizado de la comuna de Tiltil? ¿O tomarte un jugo o una bebida en pleno centro cívico de la comuna? Entonces tu mejor opción es Heladería y Bazar Franci. Galletas, bebidas, jugos, helados, café y los mejores granizados esperan por ti cada día a pasos del banco y del edificio municipal. Estamos ubicados en Plaza de Armas de Tiltil. Heladería y Bazar Franci. En septiembre, vuelve los talleres culturales al Centro Cultural de Tiltil y Raíces Propias. Podrás aprender distintas disciplinas artísticas, oficios y mucho más en los más de 30 talleres gratuitos y a bajo costo que hemos preparado para ti. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Les esperamos para aprender, compartir y vivir la cultura en comunidad. Hola hija, ¿cómo lo pasaste? Detrás de esta pregunta hay múltiples aprendizajes que niñas y niños construyen diariamente. Inscribe a tu hija o hijo en el jardín infantil de tu preferencia en www.junji.cl. ¿Ahora qué va a contar? Uno, dos, tres. Muy bien. Por esto y mucho más, encontrémonos en el jardín. Cuenta con Junji, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Porque en mi mente aún estás. Oh, 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 oh. ¿Cómo están, amigos de Tiltil, amigos y amigas? Hoy día un tremendo programa con un amigo romántico. Sentado al piano el día de hoy nos va a deleitar con un poquito de su música. Vamos a conocer su historia también, por supuesto, aunque no es la primera vez que está con nosotros ante Tiltil. Así que sin más, nuestro amigo Diego Alonso. Mira en tu espejo, dime si es más allá de tu reflejo. Y al ver tu espejo, dime qué ves más allá de tu reflejo. Y si no encuentras nada, y si por ti no sientes nada, ¿por qué quedaría marco en donde estás, aunque sientes que no puedes avanzar? Y si no encuentras nada, y si por ti no sientes nada, tienes que buscar la luz de tu interior, que brilla cada vez que actúas sin temor. Y porque nadie más te amará tanto como tú te puedes amar. Y porque nadie más te amará tanto como tú te puedes amar. Imparable, invaluable, tú sabes lo que vales. Imparable, invaluable, tú sabes lo que vales. Y porque vivir en la hora vale más, que está planeando todo lo que pasará. Y deja todos los gatillos en el aire y camina por la tierra con desplante. El momento de amarse es hoy. El momento de cambiar es hoy. Y porque nadie más te
amará. Tanto como tú te puedes amar. Y porque nadie más te amará. Tanto como tú te puedes amar. Imparable, invaluable. Tú sabes lo que vales. Imparable, invaluable. Tú sabes lo que vales. Y porque nadie más te amará. Tanto como tú te puedes amar. Y porque nadie más te amará. Tanto como tú te puedes amar. Lo que vales, imparable, invaluable. Tú sabes lo que vales. Seguimos acá, este querido amigo de Decibel, amigo de Teo Tiltil. Estamos conversando con nuestro amigo Diego Alonso y recién escuchábamos la canción Invaluable. Y ahora que sí, compadre, ¿cómo estáis? Primero que todo. Súper bien, compadre. Bien, todo bien. Oye, gustazo tenerte por fin en vivo y en directo. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar varias veces a través del Zoom, pero este Decibel ahora es como debe ser, en vivo, guitarra en mano. En este caso, piano también. Sí. Así que, bueno, pues, contemos un poquito a la gente. ¿Quién es Diego Alonso? Y para que la gente te vaya conociendo y empiece a seguir un poco más de tu música. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy cantautor. Escribo canciones desde muy chico, desde los 11 años. Y empecé siempre con la ilusión de hacer un camino, armarme un camino en la música, poder contar mi experiencia y mi vivencia a través de la música. Siempre desde niño pensé que la música tiene algo como especial, que tiene una magia. Y bueno, reflejo eso, son los grandes artistas que podemos seguir a lo largo de la historia. Así que hubo un par de artistas que hicieron que me dieran ganas de dedicarme a esto, de hacer canciones y todo esto. Así que yo creo que todo partió desde ahí y hasta el día de hoy. Desde los 11 años, pero sí. ¿Te lo tomaste en serio más o menos hace cuánto? Que me lo tomé en serio, yo creo que... ¿Hace cuánto? Yo creo que oficialmente desde como los 15 años. Ya. Yo creo como que, o sea, igual al principio uno... hay muchas cosas que no se conocen. Por ejemplo, yo no sabía lo que era afinación, teoría, todo eso cuando era niño, no. Pero siempre tenía ese impulso de hacer canciones, de componer. Siempre, yeah. Siempre. Ese fue tu móvil, en fin, la composición. Sí, la composición. ¿El cantar llegó después? ¿O era la idea de cantar tus canciones? Al principio, claro, el cantar estaba ahí, pero quizás no la forma que a mí me gustaba. Al principio cantaba pésimo, pero claro, después con el paso de los años se va trabajando, uno va aprendiendo igual. Yo me acuerdo, claro, que en el colegio, siempre en la enseñanza media, mis compañeros me decían que me cara tocar guitarra nomás, pero bueno, no fue así. Bueno, un saludo a tu compañero entonces. Sí, un saludo. Un saludo a los compañeros que ya, bueno, ahora además canta y toca piano también, así que un saludo sí, por ahí. Sí, bueno, y después uno con los años va creciendo y se va dando cuenta de que igual la música es algo mucho más profundo, mucho más allá de lo superficial y entre tanto dedicarme a esto uno va perfeccionándose, pues estudié música después y ya esto agarró otro vuelo más profesional. Yo creo que desde los 18 años. Y ahí como que dijiste ya, esto es lo que quiero hacer de mi vida, en el fondo. Sí, ahí yo me di cuenta como que era como, claro, lo que quería hacer toda mi vida. Y así ha sido, y siempre pasa algo que de repente me hace decir como, ya, estoy en el camino correcto. Como que está todo como alineado, claro. Está todo alineado, bien. Bien. Bueno, eso se refleja igual en tu forma. Yo soy bien como, no sé si espiritual, pero sí bien zen, bien tranquilo. Sí. Una forma... Bien, o me equivoco. No, dime si me equivoco, porque de verdad... No, para nada. De hecho, yo soy súper tranquilo, en verdad, o sea, porque me gusta la vida, sí. En verdad, trato siempre como de... Bueno, en la casa me gusta mucho compartir con mi familia, soy súper hogareño igual. Y también, o sea, trato de ser honesto, en verdad. Yo creo que es ser honesto. Trato de ser transparente, o sea, así como me subo al escenario a cantar, soy así cuando hablo contigo o cuando hablo con mis amigos. O como soy con mi familia, en verdad no creo que en mí exista como un personaje, yo creo. Ya. Como que siempre trato de ser la misma persona en todas partes. Oye, ¿y tus letras
hablan siempre, no sé, del amor, desamor, sí. o hay alguna otra temática aquí que sí. Que... sí, no, siempre hay una temática de amor y desamor igual bien fuerte en mi música, a pesar de que, claro, igual como yo me considero más un cantautor, pero creo que, no sé, naturalmente, y desde esa edad que te dije, de los 15 años, como que, claro, se me dio súper fuerte el tema de querer cantarle al amor, igual fue algo natural, no fue algo que yo te dijera, voy a forzarlo, ¿qué pasa si hago esto? No, como que siempre fue como un impulso así, yeah. Como algo que se fue dando naturalmente, no hubo nunca que forzarlo así. Bien, y Namora hizo, ¿no? Me imagino que sí. Sí. ¿Sí? No, bien. Mira, bueno, y la guitarra, me imagino que te acompañó a varias conquistas, ¿no? En la época de juventud. Mira, porque, te lo pregunto porque ¿sabes qué? Pasa mucho eso, porque tienden a decir como que el que tiene la guitarra en la mano como que se lleva a las chiquillas para la casa. Mira, bueno, parte de ser honesto es decir la verdad, y la verdad es que, claro, no fue tan así igual cuando era en el colegio, porque lo que pasa es que, claro, cuando yo descubrí la música, igual pasaron cosas buenas y malas. Yeah. La cosa buena es que forman parte de haber descubierto la música, y yo creo que eso es como, por ejemplo, estaba tan empapado en eso, estaba como tan así metido en descubrir la música, y para mí era lo máximo. Entonces, ¿cuál era el problema de eso? Que como descubrí la música, a esa edad, por mi forma de ser también, como que al principio siempre fui más introvertido al principio, y como que mi atención estaba totalmente en eso, en la música, y dejaba de lado muchas cosas. Por ejemplo, el tema amoroso, que siempre lo tuve presente igual, porque siempre tuve esa inspiración muy fuerte ahí. Pero claro, no, cuando era más chico no tuve muchas experiencias así amorosas. Yo creo que más después de la universidad. Yo creo que en la etapa universitaria en adelante sí fue más fuerte. En el colegio no, en el colegio miraba, ¿no? Me inspiraba, ¿no? Amores platónicos. Claro, claro, claro. Oye, pero escuchemos música. Sí, por parece, supuesto. ¿No? ¿Qué vamos a escuchar? Sí. Bueno, esta canción tiene, a lo mejor tiene una doble lectura, pero en el buen sentido, porque es la canción Zorro, que es, forma parte de mi producción más reciente, que es Él y su guitarra. Y esta canción igual tiene un sentido bien romántico, igual, porque yo en la relación ahí con un par de historias que he vivido, afortunadamente creo que he sido el zorro igual, me ha tocado ser el zorro en la relación igual. Pero eso igual ha sido bonito porque te permite descubrir a esa persona, pues a la mujer, a la chica, descubrirla como es. Y uno se va empapando eso, ¿no? Su forma de ser. Y uno pasa a ser el zorro. Así que aquí les voy a cantar un pedacito de mi canción Zorro, que también está inspirada en el libro El Principito, pero tiene este sentido romántico igual. Perfecto. Entonces vamos a escuchar a nuestro amigo Diego Alonso con la canción El Zorro, solo acá, por Decibel. Zorro, y tengo mensaje para ti, un mensaje invisible que no se ve pero existe. Mientras corrí por el campo al verte, me puse tan feliz. Es que antes todo era triste hasta que tú apareciste. Si vienes a las tres, feliz seré. Deja que se borren las penas que escondes. Deja que un amigo te acompañe y sea testigo. Como en ti florecen, esas flores crecen. Escucha lo que digo, tú me domesticas. Somos responsables para siempre de esto que se ha construido. No temas, pero si te vas, yo puedo llorar, porque ahora bailan esas sombras y se ríen contigo.
porque el pasado es tu amigo. Y lo esencial es invisible, aunque no lo verán tus ojos. Yo sé que tú puedes sentirme, en donde quiera que estés, te recordaré. Deja que se borren las penas que escondes. Deja que un amigo te acompañe y sea testigo. Como en ti florecen esas flores, crecen. Escucha lo que digo, tu miedo me esticaste. Supermercado Tambo. Estamos en 3 Oriente 341 y somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Contamos con abarrotes, bebidas, alcoholes, dulces y ofertas todos los días. Además, te contamos que hoy somos el primer supermercado online de la comuna. Visítanos en www.supermercadoeltambo.cl. Tú eliges dónde visitarnos y tu forma de comprar. Supermercado Tambo. Más cerca, más conveniente. Heladería y Bazar Francia. ¿Quieres probar el mejor granizado de la comuna de Tiltil? ¿O tomarte un jugo o una bebida en pleno centro cívico de la comuna? Entonces tu mejor opción es Heladería y Bazar Francia. Galletas, bebidas, jugos, helados, café y los mejores granizados esperan por ti cada día a pasos del banco y del edificio municipal. Estamos ubicados en Plaza de Armas de Tiltil. Heladería y Bazar Francia. En septiembre, vuelve los talleres culturales al Centro Cultural de Tiltil y Raíces Propias. Podrás aprender distintas disciplinas artísticas, oficios y mucho más en los más de 30 talleres gratuitos y a bajo costo que hemos preparado para ti. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Les esperamos para aprender, compartir y vivir la cultura en comunidad. Hola, hija, ¿cómo lo pasaste? Detrás de esta pregunta hay múltiples aprendizajes que niñas y niños construyen diariamente. Inscribe a tu hija o hijo en el jardín infantil de tu preferencia en www.junji.cl. ¡Hola, qué bacota! ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! Por esto y mucho más, encontrémonos en el jardín. Cuenta con Junji, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Seguimos, amigos de Tiltil, acá en Decibel Prime, el día de hoy con nuestro amigo Diego Alonso. Y estuvimos escuchando recién la canción El Zorro. Así que ahí está, para que nos vayan ahí desde ya escuchando. Sí. Y aprovechemos el envión. ¿Dónde escuchamos tu nuevo trabajo? Por supuesto, mi música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ahí me buscan como Diego Alonso. Él y su guitarra o Diego Alonso Eclipse. Me escuchan en Spotify, Deezer, Napster, en YouTube, en todas partes como Diego Alonso. Y estoy en todas las redes sociales, así que ahí me pueden buscar como Diego Alonso F también. Es cosa de buscarlo nomás. Así sí. Que ahí va a estar. Excelente. Oye, Diego, ¿y qué es lo que viene lo nuevo? ¿Tenéis ahí estreno de disco, viene video, lanzamiento, fecha importante? ¿Qué es lo que viene? A ver. Lo que viene ahora, bueno, estoy trabajando en mi estudio, en Asteroide BC113 Productions. Ahí en mi estudio que está instalado mi pieza. Ahí estamos trabajando y estoy trabajando en mi nuevo álbum, como lo he definido, álbum azul, porque es todo lo opuesto a él y su guitarra. Si él y su guitarra era tan luminoso,
hacía como referencia a mi infancia y todo eso, libros y todas esas temáticas. Lo que viene ahora es todo lo opuesto, o sea, es todo lo que es ser un adulto, derecho y tocando temáticas que igual son fuertes, por ejemplo, como la soledad, como la depresión, yeah. El hecho de perder un ser querido también, eso está presente en este nuevo álbum Azul. Bien, bien. ¿Y cuándo tiene sencillo al aire o de sencillo, nuevo? El primer sencillo del álbum Azul va a ser Mujer Hermosa, que es un remake, porque como la canción Mujer Hermosa se hizo viral a través de Reels, o sea, afortunadamente la gente le encantó, le gustó mucho y se hizo viral en Reels en mi cuenta de Instagram y también actualmente en TikTok por una misteriosa razón, no sé por qué, todavía no sabemos por qué, están ocupando la versión viejita y hacen muchos videos con eso. Ah, mira. La versión vieja de Mujer Hermosa que es del 2015, entonces ahora viene este remake que también tiene lo genial del remake de esta versión nueva que va a salir a fines de octubre. Ya. Lo genial de esto es que tiene el sonido del álbum Azul, tiene como el sonido nuevo. Ah, bueno. Entonces, bueno. Creo que una buena forma de poder introducir el material nuevo. Bien, súper. Oye, ¿estáis sonando alguna radio? Aprovechar de decir a la gente que, no sé, si quiere escucharte un poco más, sí. Y puede pedir una canción de algún lado. Sí, por supuesto, ahí pueden descubrir mi música. Actualmente yo sé que mi música ha estado rotando en Radio Satch, en Radio Bio Vivo, en Cooperativa, en Radio Disney también pueden encontrar ahí el sencillo Eclipse y bueno, vienen muchos lanzamientos más y que esperamos que pronto lo puedan escuchar también ahí por alguna de las redes que le nombré igual, que son las radios de acá de Chile, que en México igual, por ahí está mi música rotando en México. Y bueno, algo que se me olvidó también decir, que creo que es lo más importante, se me olvidó. Yo quería llevarte para allá, porque yo, mira, nosotros no seguimos las redes sociales, ¿eh? Y yo sé que viene algo, pero yo quiero saber qué lo que es. Sí, es verdad, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, yo creo que, bueno, Freddy, mira, no sé, digo inmediatamente la información o les cuento por la anécdota que se conecta quizá con... Como sea más fácil, sí, sea más dale, fácil. Dale. Porque lo que pasa es que para mí, digamos, la música es algo bien especial, algo tremendo igual. Entonces, o sea, yo recuerdo tener 15 años, el pelo mucho más largo igual. Cuando uno es chico, el pelo crece mucho más. Entonces tenía el pelo así hasta acá. Y me creía Juanes, ¿no? Entonces fui... y fui al concierto ahí de Gustavo Cerati porque mi mamá como regalo el Día del Niño me dijo, ya, hijo, como regalo te... Como veía, siempre me veía con la guitarra eléctrica, así, todo metalero. Yo, nada que ver cómo soy ahora. Nada que ver así. Entonces el pelo largo y me dijo... Que sabía que yo era hiper fan de Gustavo Cerati, entonces fuimos al concierto de la gira y vamos, de Gustavo Cerati en el Teatro Caupolicán. Fue el Día del Niño, nunca se me va a olvidar. Entonces yo fui... Súper inocente en ese momento igual. Le dije a mi mamá, porque yo ya, si bien no, todavía no cantaba en público así mis canciones, pero así ya estaba componiendo cosas sin saber tanta música. Estaba escribiendo muchas letras. Entonces yo le dije a mi mamá, así como jugando, le dije, mamá, yo algún día voy a subirme al Teatro Caupolicán y voy a estar ahí donde está Gustavo Cerati. Le dije, está cantando mis canciones. Le dije. Mira. Y fíjate que lo misterioso que las vueltas de la vida es que eso va a pasar ahora. Ay, bien, mira, pero cuenta más, pues, ¿cómo, por qué, con quién, sí, cuándo, no sé? Eso va a pasar porque, claro, o sea, igual es misterioso cómo funciona esto en la música. El secreto no parar nunca, yo creo. Y amarlo con todo el corazón. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Claro, que viene un artista tremendo que a lo mejor puede pasar que algunos quizás no lo ubiquen formalmente por su nombre. La música de él, sí, yo creo que sí. De Amaury Gutiérrez, sí, un tremendo, sí. Tremendo cantautor, tremendo compositor. Cuando yo supe que él había escrito Mi Princesa, no sé, una canción de Vivaldi, que yo amo esa canción, hubo unos hits de Luis Fonsi, yo que crazy. Y me puse a escuchar también la música del solista y claro, me di cuenta que, oh, esta canción, de aquí viene este cantante, como que claro, como que él influenció mucho a artistas, me empecé a dar cuenta, claro. Escuchando su música. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo sigo la linda oportunidad por el equipo que trabaja con Mauri y con mi equipo también ahí salió la oportunidad de poder telonear a este artista en el Teatro Caupolicán. Vamos a estar ahí con mi banda teloneando. ¿Cuándo? Esto va a ser el 26 de noviembre a las 21 horas. Igual no. Falta, sé que falta harto, pero los conciertos grandes son así. Pues, hace sí, mucha. Pero pues, notición. Notición, así. No, excelente, felicidades, sí. Primero que todo, compadre, y mucho éxito. Y ojalá tenerte de vuelta para que nos contéis la experiencia como fue. Sí, no. Sería ideal. No, genial, imagínate... Yo soñaba con eso y lo dije jugando cuando niño, pero nunca pensé que se iba a hacer realidad. No, así. Bien, pero bien. Como tú dices, bueno, la perseverancia sí. te lleva en el camino, así que, como dijiste al principio, estás donde quería estar. Sí. Y eso se refleja y se ve, así que, compadre, mucho éxito. Muchas gracias. Y te va a ir bien, así que nosotros súper contentos, felices de tenerte aquí, de verdad que sí. Sí, no, feliz. Esta entrevista se había aplazado varias veces, sí. Pero hasta que se hizo, compadre. Hasta que se hizo, no, eso es lo importante, así que, de verdad,
pucha, mucho éxito, compadre. Sí, gracias. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y vamos a despedirte, por supuesto, pero escuchando más música. Sí, yo igual quiero ver la opinión de la gente que está presente acá. ¿Podríamos probar una canción nueva igual de repente? ¿Qué dices, público? Sí, dale, con lo que queráis. Probamos un tema del álbum azul para ver cómo va saliendo. Dale. A ver. Un adelanto. Bueno, esta canción igual canté como trocitos en mi Instagram y la gente reaccionó súper bien igual. Esta canción es parte de lo que viene y se llama Ya no espero nada. Ahí está, entonces nos vamos a despedir con nuestro amigo Diego Alonso con la canción Ya no espero nada, solo acá por Decibel, y nosotros nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau. Solo me quedó un poco del humo que atravesó la pared cuando no supimos qué hacer. El fuego incendió y no se apagó y ennegreció el corazón. Y es que ya no espero nada, no hay luz en tu mirada, no hay nada que pueda hacer. Y es que ya no espero nada, no hay luz en tu mirada, no hay nada que pueda hacer para hacerte volver. Comprender por qué y me preguntaré por qué se acaba todo, por qué se quema todo. Se queman las palabras sin saber qué hacer. Solo piensas en el antes y no en el después. La vida pasa tan rápido y el corazón no sabe qué hacer. Y es que ya no espero nada, no hay luz en tu mirada, no hay nada que pueda hacer. Y es que ya no espero nada, no hay luz en tu mirada, no hay nada que pueda hacer para hacerte volver. Sombras que van más allá, que no me dejarán, porque en mi mente aún estás. Oh, 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 que van más allá, que no me dejarán, porque en mi mente aún estás. Oh, 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 Supermercado Tambo. Estamos en 3 Oriente 341 y somos el supermercado de huertos familiares más completo y con la mejor atención. Contamos con abarrotes, bebidas, alcoholes, dulces y ofertas todos los días. Además te contamos que hoy somos el primer supermercado online de la comuna. Visítanos en www.supermercadoeltambo.cl. Tú eliges dónde visitarnos y tu forma de comprar. Supermercado Tambo. Más cerca, más conveniente. Heladería y Bazar Francia. ¿Quieres probar el mejor granizado de la comuna de Tiltil? ¿O tomarte un jugo o una bebida en pleno centro cívico de la comuna? Entonces tu mejor opción es Heladería y Bazar Francia. Galletas, bebidas, jugos, helados, café y los mejores granizados esperan por ti cada día a pasos del banco y del edificio municipal.
Estamos ubicados en Plaza de Armas de Tiltil, Heladería y Bazar Francis. En septiembre, vuelve los talleres culturales al Centro Cultural de Tiltil y Raíces Propias. Podrás aprender distintas disciplinas artísticas, oficios y mucho más en los más de 30 talleres gratuitos y a bajo costo que hemos preparado para ti. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Les esperamos para aprender, compartir y vivir la cultura en comunidad. Hola hija, ¿cómo lo pasaste? Detrás de esta pregunta hay múltiples aprendizajes que niñas y niños construyen diariamente. Inscribe a tu hija o hijo en el jardín infantil de tu preferencia en www.junji.cl. ¿Ahora qué va a contar? Uno, dos, tres. Muy bien. Por esto y mucho más, encontrémonos en el jardín. Cuenta con Junji, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.